Se te olvidó el agua, Victoria. Apaga eso, Victoria, ¿no ves que estamos cenando? ¿Te gustó la cena? ¿Por qué te dejas, mamá? ¿Dejarme de qué, hijo? De mis tíos. Ellos quieren lo mejor para nosotros. Ellos saben lo que hacen. Te tratan como una sirvienta. Claro que no. ¡Claro que sí! Ya es tarde. Vete a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¡Beto! ¿Qué onda, Jimmy? ¿Cómo estás? ¡Ábrele! ¿Qué pasó? Pásale, pásale, vente. Yo no los aguanto. ¿Y ahora qué pasó? ¡Aléjate de las mujeres! Porque a través de ellas penetra el diablo en el corazón de los jóvenes. No entiendo. No entiendo su necesidad de mentir. Checa. La semana pasada estaba en el cuarto de mi tía. Y entre los zapatos, ¿qué crees que encontré? ¿Qué? Unos dildos, güey. Neta. Pareaditos. Dependiendo la devoción de mi tío. ¡Golosa! No hay pedo. Pero ¿para qué haces la puritana? Lo dijo Balmes. El hombre emplea la hipocresía para engañarse a sí mismo. Más que para engañar a otros. Eso que ni qué. Ah, ayer pasé a ver a Liz. Dice que traes loca a su hermana. A huevo, señor. Tengo lo mío. No, bájale, carnal, bájale. O bueno, nada más no me vayas a salir como tu tío. Porque luego te suplen. Y no juguetito, sino un güey. Que sea la última vez que me vienen con el chisme de que te vieron con el tal Roberto ese. Ese muchacho no te va a llevar a nada bueno, no tiene educación. Ni siquiera lo conoces, tío. No hables así de él. Si lo que se ve no se pregunta. Además, grábate en tu cabecita que no es de nuestra clase. ¿De cuál clase? ¿La de los reprimidos? ¿Qué dijiste? Paren, por favor. Ten mucho cuidado con lo que dices, mocoso. Jorge, ya basta. Jaime, hazme el favor de irte a tu cuarto. Teme al verdadero Dios y cumple con sus mandamientos. Cuento a su madre. ¿Qué? Tío. ¿Qué quieres? Vengo a disculparme. ¿Ya fuiste a ver al padre Manuel? Ya en estos días.
Eso espero. Bueno, ya me voy a dormir. Digo, ¿qué quieres? ¡Esto! ¡Tanto cabrón, vas a ver! ¿Algo más? No. Es todo. Quitamos, prendemos y apagamos. Entonces, hay que quitar la escoria, sí, para que... Y así, la iglesia como tal, es más un compromiso. Busco pertenecer a ella para tener paz social, ni siquiera personal. Por eso te digo, no le veo ventajas. Mira esta empresa. ¿Cuál crees que es su objetivo? Pues producir. Claro, y sin personal, ¿cómo producen? Aquí viene gente en busca de trabajo, como la iglesia en busca de la paz que tú dices. Ahí está. ¿Estás de acuerdo que necesitan pertenecer? Sí, pero también entendamos que hay quienes solo así funcionan. Mira, ahí está ese grupo de anónimos. Llámalo debilidad, membresía o como quieras. El caso es que le sirven. Bueno, bueno. En este lugar, el patrón sospecha de quién trabaja gustoso, de quién de huevos. Pero mientras le saquen el jale, a él le da igual. Entonces, hijo mío, ¿quién crees que es el perjudicado? ¡Ándale, rollo! ¡Hacemos el jale! ¡Ey! ¿Y saliendo vamos por unas chaves para festejar tu primer día o qué onda? ¿Qué tal? Ya voy a mirar a regañar. ¿Qué les ofrezco? Haz favor de traerme el mejor whisky de la casa. Yo te encargo un bistec, si eres tan amable. Que sean dos. Muy bien. Servicio en proceso. ¿Algo más que les pueda servir a los caballeros? No, es todo. Puedes retirarte. Par de jotos. ¿Qué onda, Poncho? Pedro, cabrón. ¿Cómo estás? Bien, bien. Jaime. Poncho. Enseguida les traigo sus whiskies. Órale, gracias. Oye, Jimmy, ¿y no crees que los consoladores sean de tu tío? ¿Mi tío? Sí, de ese maníaco. Papá. O sea, el evento en sí, güey, consiste en... Pero yo recomiendo... Sobres. Gracias. Mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré.
junto a ti, buscaré otro mar. Tío. ¿Qué quieres? ¿Aún te ves con el padre Manuel? Regularmente por las tardes, ¿por qué? Porque me gustaría verlo mañana. ¿Lo ves, Jorge? Llegó el día. ¿Entendió? Claro, entendí. Tía. Dime. Olvidaste el agua. Thank you.